Buenas tardes, amigos de Sportiva TV. Bienvenidos a su programa Maratón Mundo del Corredor. Hoy tendremos dos invitados de lujo. Nos acompañan con nosotros. Bueno, está conmigo mi compañero y director general, Alfredo Cocoletti. Alfredo, muy buena tarde. ¿Qué tal, Gregorio? Un placer saludarles a partir de este momento con lo más destacado de lo que habrá en el mundo del atletismo o una carrera que se va a celebrar en el mismo tiempo en diferentes puntos de la República Mexicana. Una carrera con causa, Gregorio, y como tú bien lo mencionas, dos invitados de lujo para hablar esta carrera con causa que va a ser en el territorio nacional en diferentes pues puntos estratégicos. Y bueno, ya consolidándose, estamos presentando la playera oficial de la carrera nacional Moviendo a México por tu Salud de esta edición 2016. Amigos, se encuentra con nosotros la maestra Carolina Chayres, subdirectora de Proyectos Estratégicos. Caro, muy buenas tardes, bienvenida a Sportiva. Hola, muchas gracias por la invitación. También se encuentra con nosotros el licenciado Mauricio Efraín Rodríguez, director de área de la Dirección General de Proyectos Estratégicos. Efraín, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, para entrar en detalles, licenciada, si nos quiere explicar un poquito de lo que será estos próximos días. Todavía hay inscripciones para esta importante carrera nacional Moviendo a México por tu Salud, y explicar cuál es el objetivo de esta carrera. Vemos en pantalla ya el logo de lo que será pues en diferentes partes de la República Mexicana, algo que ya se está conociendo en este segundo, podríamos decirlo, aniversario. Exacto, es la segunda vez que hacemos esta carrera y bueno, creciendo este gran proyecto, lo que implementaremos efectivamente es carreras nacionales. Es decir, esta carrera, con esta carrera vamos a tener más de 28,000 personas corriendo. Y bueno, el mensaje principal pues es cómo México se mueve por su salud, cómo nosotros nos movemos por nuestra salud. Y bueno, es la primera vez que presentamos la playera. Nos da mucho gusto poder hacerlo con ustedes. Y bueno, quisiera dar la palabra también a mi compañero Mauricio, quien tiene más claro la parte de por qué lo hacemos desde Secretaría de Salud. Así es, como bien lo comenta la maestra Carolina, esta carrera se enmarca dentro de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, Obesidad y la Diabetes, impulsada por el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, y el doctor José Narro Robles, secretario de Salud, y tiene como finalidad fomentar los estilos de vida saludable entre la población a través de la realización de esta carrera, donde los participantes pues van a tener la oportunidad de correr 5, 10 o 21 kilómetros. Y en esta segunda edición se está implementando la categoría infantil con la finalidad de participar o convivir de manera familiar. Licenciada, vemos en pantalla ahorita que nuestro productor Iván Reyes parte de ese logo emblemático que hay, y vienen monumentos representativos de la República Mexicana, que va a ser los puntos neurálgicos donde va a estar la carrera. Ahí distinguimos entre ellas la Minerva en la Perla de Occidente en Guadalajara, el Monumento a la Revolución y por supuesto también el Ángel y la Independencia, algo que nos identifica a la Ciudad de México. Exacto. ¿En dónde más va a estar? Van a ser 10 estados, 12 ciudades. Uh-huh. Y bueno, principalmente la segunda edición carrera en Ciudad de México, en Pachuca, Hidalgo, en Guadalajara y en Chapala, Jalisco, en Morelia y en Ciudad Hidalgo, Michoacán, en Monterrey, Nuevo León, en Puebla, vamos a estar en Querétaro, en San Luis Potosí, en Canacín, Yucatán y en Hermosillo, Sonora. Efraín, hace un año, esto era un sueño, el que esta carrera se multiplicara en los diferentes estados de la República, quienes tomaran la bandera. Ahora veo que este proyecto que tenían el año pasado la maestra Ana Francisca Guzmán y ustedes, ya lo están llevando a cabo. Sí, efectivamente, la primera edición en el año 2015 tuvo un gran éxito, en aquel entonces impulsada por la doctora Mercedes Juan, y bueno, en esta ocasión el doctor José Narro Robles nos dio la indicación de que se impulsara, que se invitaran mayor número de participantes, y es así como surge esta nueva edición donde se va a plasmar de manera simultánea en los estados que ya refirió Carolina,
Y pues bueno, esta es una fiesta nacional. Efectivamente vamos a correr más de 28 mil participantes en esta segunda edición y sin duda alguna tendrá todo un éxito, donde pues tenemos la coordinación clara y precisa del doctor Ernesto Monroy y de nuestra directora general, la maestra Ana Francis, que también por este conducto les hace llegar un cordial saludo. Y para que entremos en detalle, Gregorio, ¿qué te parece? Vamos al video y seguimos comentando acerca de esta segunda carrera, que es muy importante porque vienen de dos factores que quiere atacar y que le ha puesto énfasis la Secretaría de Salud, licenciada Carolina, que es sobre el sobrepeso y la obesidad, dos puntos neurálgicos que podrían cambiar un poquito el desarrollo de la sociedad mexicana. Pero antes vamos al video y seguimos comentando sobre el tema. Perfecto. Programación de los impactos que ha tenido esta segunda carrera nacional moviendo a México por tu salud, la Secretaría de Salud 2016, habrá 5, 10 y 21 kilómetros importantes en diferentes puntos del territorio nacional. Les recordamos el teléfono en el estudio 59 18 96 48, licenciada Carolina, el punto de contacto para la gente. Todavía hay tiempo para inscribirse y correr y apoyar esta noble causa de los dos temas torales que podríamos decir que ha atacado y que le ha puesto énfasis la Secretaría de Salud, que es el sobrepeso y la obesidad. Así es, todavía hay buen tiempo para inscribirse, sobre todo 5 o 10 kilómetros, 21 kilómetros ya está prácticamente agotado y bueno, también hay lugares para categoría infantil y justo nosotros estamos invitando a que la gente se inscriba con su familia. Justo están los tiempos para que alcancen a correr adultos y posteriormente presenciar carrera infantil. Fue planeada así para que pues bueno, todo México corra, corran los niños, corran sus papás. Y bueno, es un problema importante, es por eso que nosotros estamos sumando la participación de las familias. Actualmente en nuestro país, ya lo sabemos, el 70% de los adultos tiene sobrepeso u obesidad y el 30% alrededor de niños padece este problema. Y bueno, se ha visto que si no se desarrollan hábitos desde estas tempranas edades, pues bueno, se van a convertir en ese 70% del futuro. Nosotros estamos generando acciones preventivas para que, pues bueno, no sea así y bueno, también que la gente disfrute de lo padre que es correr, de lo padre que es hacer ejercicio y qué mejor que acompañado de pues, nuestro círculo de familia, amigos, etcétera. Licenciado, algo que indudablemente es enfocarlo, el futuro de México se le apuesta a los niños, a los adolescentes. De 12 a 19 años, el porcentaje total de sobrepeso y obesidad es 34.9%, un porcentaje importante que es 21.6% de lo que es la población en México. Así es, efectivamente, y por eso es la causa de esta carrera, donde podemos impulsar nuevos estilos de vida saludable. Y qué mejor haciéndolo en compañía de la propia familia. Resaltemos que la educación pues empieza en el ámbito familiar y es por ello que impulsamos esta carrera. Pero además también déjame comentarles que los precios son muy accesibles para la propia inscripción. 5 y 10 kilómetros tiene un costo de 300 pesos. La carrera infantil tiene un costo de 150 pesos. Y bueno, pues incluye el kit de corredor, incluye la playera, la medalla, el chip para cronometraje, la hidratación, la logística y organización de la propia carrera. Y bueno, pues también aprovechar este espacio para agradecer a todas las secretarías estatales de salud, a los propios sistemas
donde se van a llevar a cabo estas carreras simultáneas. Esto se debe a la buena relación, al buen ámbito y a la colaboración de los tres ámbitos de gobierno para poder llevar a cabo esta realización a manera simultánea en los diferentes estados. Se logra a través de la participación de los propios gobiernos estatales y es a quienes también les debemos de agradecer este gran apoyo para realizar esta carrera. Bien, amigos, también comentarles que Grupo EPC, por segundo año consecutivo, le brinda la asesoría a los corredores de la Secretaría de Salud. Tenemos nuestro centro. El miércoles es nuestro último entrenamiento previo a esta segunda gran carrera, Moviendo a México por tu Salud. Pues estamos muy contentos, el profe Roberto Ortiz y su servidor, de que haya tenido otra vez confianza con nosotros. Esperemos que el año entrante sigamos apoyándolos con esta asesoría. Y bueno, esto que este mensaje se los envío a los trabajadores que les gusta correr, que aprovechen este gran apoyo que les brinda la Dirección General de Proyectos Estratégicos con la asesoría de Grupo EPC. Licenciada, hay mucha gente que le ha apostado, obviamente, por lo mencionaba el licenciado y lo había descrito en forma contundente, que es finalmente la población infantil, que está enfocado, porque más adelante en la vida productiva, social, pues eso es lo que va a estar generando un cambio real en la República Mexicana, en los diferentes estratos, y hablamos de cualquier punto en la República Mexicana. Hay gente que le ha apostado, en este caso empresas. ¿Cuáles son las empresas que a ustedes los apoyan? Y aquí en la Ciudad de México, por mencionar una de las varias carreras que habrá, ¿a qué horas va a ser la salida y cómo va a ser parte de ese trayecto en una de las avenidas más emblemáticas de lo que es la Ciudad de México, que es Paseo de la Reforma? Perfecto. Bueno, retomando lo que ambos comentaban, efectivamente para la maestra Ana Francis Guzmán, que es nuestra jefa, y para todo el equipo, realizar esta carrera ha sido todo un sueño. Y bueno, esta segunda edición, principalmente más porque, pues bueno, la primera vez fue el lograr hacerla, esta vez ha sido lograr replicarla, y no solo en Ciudad de México, sino replicarla en todo el país. Hemos hecho una labor muy fuerte de gestión con pues distintas aliados estratégicos, empresas. Principalmente hemos tenido mucho respaldo por parte de Ciel y Powered, que nos han apoyado de gran manera. Tenemos apoyo de aseguradoras como MetLife, de industria farmacéutica, Grupo Fármacos Especializados, Novo Nordisk, también un importante aliado nuestro, AstraZeneca, Eli Lilly. Tenemos también patrocinio por parte de pues otras empresas como Splenda. Tenemos el apoyo de Lala, de Sports World, y de Unilever, que también nos vuelve a apoyar por segunda ocasión. Y bueno, este esfuerzo es un trabajo pues, a largo plazo, tanto realizarlo como lo que nosotros buscamos dejar en la gente. Parte importante del apoyo con EPC, pues es que esta carrera siempre ha sido pensada como, pues bueno, una carrera donde la gente pueda prepararse antes, corran, disfruten de lo que es entrenar, disfruten de lo que es, pues bueno, hacer de correr y del ejercicio un estilo de vida, y pues bueno, parte de eso es lo que hemos nosotros trabajado en conjunto con EPC, y pues estamos muy agradecidos por todo ese apoyo y por todo ese entrenamiento que nos han dado a todos los que lo hemos vivido por parte de la Secretaría de Salud. Y Sportiva TV se suma a esta noble causa, le estaremos dando seguimiento a lo largo de la carrera y por supuesto el legado que puede hacer año con año, crear una conciencia, se dará mucha información a lo largo del trayecto. ¿Y qué le parece si vamos a otro de los videos promocionales en torno a lo que será esta segunda carrera con causa muy importante? Y bueno, en este caso el apoyo siempre en el constante desarrollo de lo que tiene la niñez, y este es parte del promocional Segunda Carrera Nacional Corre por tu Salud.
Bueno, parte de lo que es la promoción Corre por tu Salud en esta edición 2016. Le recordamos el teléfono en el estudio 59-18-96-48. Y bueno, Gregorio, antes de darte la palabra, ojalá, digo, mucha gente se sume en esta causa, porque no solamente es correr, sino apoyar a las personas que van a estar en los diferentes puntos de la República Mexicana, licenciado, pues apoyando esta noble causa, unos apoyando, otros haciendo una convivencia familiar y principalmente, pues, hablar de, pues, de transmitir ese conocimiento para que se ponga en práctica en la vida diaria. Sí, efectivamente, como bien lo mencionas, la indicación del doctor Ernesto Monroy y en coordinación con la maestra Ana Francis es sumar a todos los servidores públicos de la propia unidad coordinadora de vinculación, donde estaremos presentes en cada una de estas entidades que ya se dio referencia. Esto en base a que, bueno, pues debemos de poner el ejemplo y poder participar. Los servidores públicos que estaremos presentes en cada una de estas entidades tenemos la encomienda de poder facilitar a los institutos de salud estatales de llevar a cabo la planeación y sobre todo la organización. Y seguro estamos de que el próximo domingo 13, pues como lo refería al inicio, será una fiesta nacional, porque pues vamos a correr de manera simultánea esta más de 28,000 participantes. Pero además también aprovecho este espacio para comentar que agradecer públicamente al Instituto de Salud que nos han apoyado con Club de Corredores, como ya lo comentaba Caro, gracias a los profesores que nos han entrenado de manera personalizada. Eso sí, lo queremos resaltar, hemos tenido un contacto directo con ellos, nos enseñan desde cómo trotar, cómo mover brazos, cómo mover inclusive pues, las propias piernas, los pies, y esto nos ha servido muchísimo, hemos tenido muy buenas experiencias. Pero también contamos con club de bicicletas los días lunes, tenemos clases de yoga, de zumba. Entonces, todos los servidores públicos que tuvimos oportunidad de involucrarnos en estas actividades con base a la propia preparación para este próximo domingo. Como lo comentaba Efraín, efectivamente son varias acciones de manera integral, no solamente la carrera, sino ya hablabas también del paseo ciclista. Caro, centros de inscripción. Nuestro principal centro de inscripción vía internet, www.emociondeportiva.com. Y bueno, principalmente las inscripciones son por internet, también en tiendas Martí. Y bueno, nosotros podemos asesorar también sobre la inscripción en las oficinas de la Unidad de Vinculación Social. El teléfono es 50-62-1600, extensión 55-798. Y nuestro correo que tenemos para comunicarnos es moviéndomepormisalud@salud.gob.mx. Claro, bueno, también, perdón, sí. Algo muy importante también que hay que destacar, no simplemente es la asesoría en la carrera, sino ustedes tienen otros planes, hablando de la nutrición, este programa de Ponte al 100 que dirige nuestro amigo Juan José Palacios, que igual es, bueno, él está integrado con ustedes de manera muy directa. No es simplemente la carrera, no es simplemente la asesoría para el entrenamiento sobre lo mismo, sino es algo más amplio, claro. Exactamente, todas estas acciones pues bueno, tienen un fondo importante que bueno, también implican el crecimiento que nosotros hemos tenido en los proyectos que se han implementado. Nosotros estamos haciendo un reto nacional con participación prácticamente de todo el país, donde pues bueno, se ha medido y se ha dado seguimiento en materia de estilos de vida saludables a funcionarios de secretarías de salud de todos los estados. Este es un proyecto que iniciamos el año pasado solo en Secretaría de Salud Federal. Estamos haciéndolo igual más grande, lo realizamos en todo el país. Estamos concluyendo. También el día de la carrera va a haber una premiación a los estados con mayores participaciones y logros. Y pues bueno, efectivamente este es un esfuerzo muy grande que bueno, ya el siguiente año los sorprenderemos con el crecimiento de esos proyectos. Y bueno, pues efectivamente todo lo que nosotros queremos pues es generar, digamos, acciones y generar oportunidades para que la gente, pues bueno, tenga acceso a esta parte preventiva de la salud. Todos nosotros podemos hacer algo por nuestra propia salud, qué mejor de manera preventiva, y pues bueno, juntando todas estas oportunidades y esfuerzos personales, pues bueno, es que estamos nosotros
impulsando este tipo de acciones. Y bueno, vámonos a lo que es, se ha trabajado arduamente por parte de el, pues nada menos que del sector de comunicación en la Secretaría de Salud. Licenciada, decinos antes de presentar este video, ¿cuántas personas lo conforman y cómo se ha estado dando este trabajo que en muchas ocasiones esta labor titánica no se ve, pero se va a ver reflejado ya en un evento exitoso? En total, corredores, tenemos nosotros más de 28,000 proyectados. Y bueno, participación en general en los proyectos que hemos planteado, pues prácticamente todo el país, de alguna u otra manera. Pues bueno, nosotros buscamos ahora pasar de trabajar con personal de Secretaría de Salud a trabajar con población en general. Y pues bueno, para que este alcance sea cada vez mayor. Y bueno, vamos al video de parte de la Secretaría de Salud en esta segunda carrera nacional, edición 2016. Bueno, parte de la promoción que se ha hecho, licenciada, y ya hay pues más información en la página de internet. Si quieres repetirla para que la gente se vaya adentrando y vaya, en este caso, teniendo algunas recomendaciones que hace la propia Secretaría de Salud y bueno, también la promoción de esta carrera muy importante. Claro que sí. La promoción de la carrera, pues bueno, estamos nosotros con información en redes sociales de Secretaría de Salud Federal. Estamos también con algo de información en portales de todo el gobierno federal, Presidencia de la República. Todo este esfuerzo, pues bueno, va más allá también de la Secretaría, todas las dependencias y, pues bueno, por indicación también de nuestro presidente, pues se han sumado y están participando muy de la mano con nosotros. Nuevamente el sitio de inscripción, www.emociondeportiva.com. Ahí ya está el banner del evento, que es la segunda carrera nacional, Moviendo a México por tu Salud. El registro y el hacer la inscripción pues es bastante sencillo, bastante rápido. Si tienen cualquier duda, nosotros también estamos nuevamente a la orden, pero bueno, principalmente ya por internet y en redes sociales de Secretaría de Salud y Gobierno de la República. Y Gregorio, bueno, el licenciado no me dejará mentir, yo lo he visto ahí corriendo en lo que es el circuito Gandhi, aquí en la Ciudad de México, muy cerquita de Reforma de lo que es la Estela de Luz. Licenciado, ¿cada cuándo va a correr o cómo se da tiempo para, pues, en este caso, diversificar sus actividades o darse tiempo de lo que es la Secretaría de Salud y después, pues, prepararse para esta carrera? Claro, efectivamente, gracias al apoyo de EPC, estamos conformando, o mejor dicho, se conformó el Club de Corredores, los cuales nos reunimos los miércoles ya a partir de las 7 de la noche, de 7 a 9 más o menos, y los días domingos de 8 de la mañana a 10. Y pues bueno, ya en esta actividad se suman servidores públicos de la propia Secretaría, pero como ya es una carrera abierta a público general, pues se va sumando poco a poco más gente, y de hecho pues ya somos una gran familia los que nos reunimos en estos dos días, ¿no? Pero además, te digo, en el resto de los estados también se están llevando actividades para, pues, para que lleguen fortalecidos a la carrera que se va a efectuar este próximo domingo. Y bueno, si me permites, las inscripciones para el resto de las entidades federativas que van a participar serán directamente en los centros estatales de salud o en las propias secretarías de salud estatales. Y si me permiten, nuevamente menciono los estados que van a participar. ¿Sí? Será el estado de Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Yucatán y Sonora. Entonces, las personas que estén interesadas
en participar en estos estados, diríjanse directamente a las Secretarías de Salud para que puedan llevar a cabo su registro para esta gran actividad. ¿Cuántas entidades son? ¿10? 10 entidades, 12 ciudades, de manera simultánea. Importante, y además un récord que podríamos decir por el número de participantes y que puede permear, licenciada, en el territorio nacional con esta carrera en simultáneo. Exactamente, es un esfuerzo pues bastante grande, es un número importante de corredores, y bueno, ahorita también retomando la parte de pues combinar las actividades y correr, nosotros tenemos los mejores ejemplos de esto. Nuestra jefa pues es una gran corredora y apasionada de este deporte, que pues nos lleva a todos a correr con ella, y pues bueno, en general en la oficina y mucho en la unidad, pues somos muy fanáticos de, en particular, del atletismo, y mucho es inspirados e impulsados por ella. Claro, tal es así que hace un año, yo recuerdo, su proyecto de la maestra era correr el maratón de Chicago. Bueno, de hecho ya lo cumplieron, lo corriste con ella, ¿no? Te llevó de la mano. Ese está su entusiasmo, ¿no? Exactamente, logramos correr, y pues bueno, independientemente de eso, pues hasta los entrenamientos los hacíamos con varios compañeros de la oficina, y es un ambiente muy padre, porque es la parte donde todos nos apoyamos para cumplir y para cambiar nuestros hábitos. Es algo que pues con mucha satisfacción podríamos decir que hacemos nosotros, y que queremos que los demás tengan esa oportunidad y vivan lo padre que es hacer cosas por nosotros mismos, y pues bueno, superar metas que parecen increíbles, y lo digo por el haber corrido el maratón, por organizar la carrera, por repetirla, por todos los proyectos que estamos haciendo. Y pues bueno, nosotros lo que queremos es que la gente sea parte de todo esto, y pues bueno, que se quede esa semillita, y por eso los invitamos a participar y a formar parte de esta gran iniciativa. La Secretaría de Salud, Mover a México, en la campaña que se hizo de Chécate, Mídete y Muévete, licenciado, ha tenido un éxito, y ahora en esta segunda carrera, ¿qué es lo que tendrá la gente después de cruzar la carrera? Bueno, a lo largo del trayecto, ya sabemos, habrá información, animación, obviamente también la gente que vaya a, pues, de alguna manera alentar a que los corredores concluyan ese objetivo, esa experiencia de vida en las diferentes distancias. ¿Qué es lo que tendrá, pues, el público que asista y, por supuesto, los corredores? Claro, efectivamente, pues de lleno, pues a quien cruce la meta, pues tendrá su medalla de reconocimiento, pero además, como lo referíamos al inicio, es una gran fiesta. Posterior a la carrera, pues habrá la premiación acostumbrada, habrá stand de nuestros patrocinadores brindando algún tipo de asesoría, atención médica o propio servicio de médico. Para quien tenga esta oportunidad de acercarse a ellos, pues también los invitamos para que conozcan a nuestros patrocinadores. Ellos estarán brindando diferentes atenciones, pero pues digo, aquí la intención es de disfrutar este domingo familiar, de disfrutar caminando, corriendo todo Paseo de la Reforma, pues que será exclusivo un par de horas por lo menos para todos los corredores. Y pues bueno, muchos vivimos al día a día en la propia ciudad, que ya no disfrutamos de manera tranquila esta hermosa avenida de la Ciudad de México, ¿no? Entonces nos va a quedar una plena satisfacción, primeramente de haber corrido por esta gran causa, nos va a quedar también la satisfacción de pues, poderlo hacer de manera familiar, y bueno, yo creo que la mejor recompensa será cruzando la meta, ¿no? Claro, lugar y horario de entrega de paquetes. La entrega de paquetes va a ser en el edificio de Secretaría de Salud este sábado 12 de noviembre de 8 a 4 de la tarde, y bueno, es una oportunidad para también disfrutar del bello edificio de Secretaría de Salud, que normalmente está cerrado para público en general. Y otra cosa importante es que el kit contendrá varias sorpresas también por parte de nuestros patrocinadores, que pues bueno, harán que toda esta experiencia sea muy muy grata y muy agradable para todos. Desde muy tempranito en la emblemática pues avenida Paseo de la Reforma, donde está la Estela de Luz, ahí a un ladito de la puerta de tradicional o histórica del zoológico, bueno, de Chapultepec, donde están los leones, ahí está a un costado, pues nada menos que la Secretaría de Salud. La dirección es Lieja número 7,
Efectivamente, estamos prácticamente atrás de la o delante de la Estela de Luz, junto a, tenemos muy cerca Metro Chapultepec, Avenida Chapultepec, a contraesquina de Torre Mayor. Es realmente un punto muy estratégico de la ciudad y muy fácil de ubicar. Entonces, por eso también los invitamos a que se unan. Es muy, estamos tratando de que todo sea lo más fácil y lo más atractivo posible. Y bueno, pues los esperamos por allá. Gregorio, bueno, pues antes de terminar, la reiteración. ¿Todavía hay lugares, licenciado, en los diferentes puntos de registro en la República Mexicana? Porque son 10 lugares o entidades donde va a tener pues este lugar importante de la carrera en esta segunda edición para el objetivo que es nuestra niñez. Así es, efectivamente todos los estados todavía tienen inscripciones abiertas. Los invitamos para que se sumen a esta gran actividad y lo pueden hacer directamente en las secretarías de salud de cada una de estas entidades para que puedan realizar su inscripción. Todavía contamos con estas inscripciones, todavía tenemos inscripciones también aquí en la Ciudad de México, que es nuestra gran sede, para que ustedes se puedan sumar a esta fiesta nacional. Recordar la página de internet de la Secretaría de Salud y donde vamos a estar continuamente checando la información, algunos consejos, por supuesto toda la proyección de algunos promocionales en torno a esta edición del 2016, licenciada. La página es www.gob.mx/salud. Ahí está información de todos los temas de salud, ahí está nuestro espacio dedicado a la carrera. Redes sociales de Secretaría de Salud, Facebook, Twitter y YouTube. Alfredo, pues ahora sí que agradecer a nuestros invitados, ¿sí?, su presencia, resaltar este gran esfuerzo que han hecho para organizar esta segunda gran carrera moviendo a México por tu salud. Caro, okay, muchas gracias. Muchas y antes gracias. De despedirnos, ¿qué te parece si vamos a el video y bueno, ya pues en esta recta final del programa de Plaza Maratones? Secretaría de Salud. Segunda carrera nacional moviendo a México por tu salud. Nacional, moviendo a México por tu salud. Moviendo a México. Secretaría de Salud. Bueno, mover a México, agradecer a nuestros invitados mientras muestran esta playera bellísima de la segunda edición de la carrera nacional en esta edición 2016. Ahí vemos los lugares emblemáticos donde va a llegar a estar o representar. Entre ellos, pues distinguimos ahí la Minerva de Guadalajara, el monumento al Ángel de la Independencia aquí en la Ciudad de México, licenciada. Así es, están las tarascas de Michoacán, tenemos de Canacín, Sonora. Realmente, pues bueno, tratamos de que todo fuera integrado y pues quedó un diseño bastante bonito. Sí, se ve muy, muy precioso. Licenciado, agradecer, mientras estamos viendo esta playera que nos traen en exclusiva de lo que va a ser, pues nada menos que la caravana multicolor con los colores representativos de México, blanco, que es lo que más en este caso tiene la playera, el verde con los lugares emblemáticos y por supuesto el rojo. Así es, y pues agradecer a Sportiva TV el espacio que nos brindaron y gracias por sumarse también a este gran proyecto. Los esperamos para que nos acompañen este próximo domingo, sabemos que son grandes corredores y esperemos ahí verlos para disfrutar de este gran paseo. Pues amigos de Sportiva, súbense a la carrera, todavía hay inscripciones, lo van a disfrutar, como ya lo han comentado, pues es un gran recorrido, pues es hermosísimo, pues hay que aprovecharlo. Caro, muchas gracias por estar en Sportiva. Muchas gracias por la invitación y por el programa. Efraín, igualmente. Muchas gracias a ustedes dos por el espacio.
Gracias por su atención. Esto fue Plaza Maratones, el mundo del corredor. Siga con la programación de Sportiva TV bajo la producción de Iván Reyes. Nosotros nos despedimos aquí en los dispositivos móviles que usted ya sabe y las repeticiones que tendremos a lo largo de la semana. Por su atención, gracias y hasta la próxima. Secretaría de Salud. Segunda carrera nacional, moviendo a México por tu salud.